On November 18, 1972, Henry T. Minard was responding to a silent alarm at Mayer's Jewelers in the Hollywood Mall, which was previously directly across the street from police headquarters. Officer Minard interrupted a robbery in progress. The suspects, posing as salesmen, ambushed Officer Minard as he entered the store. Officer Minard was shot and died several hours later. The suspects were captured in Massachusetts 3 days later. One suspect later escaped and was killed in a shootout with police. The other suspect appealed, was given a new trial, and was convicted again. We will never forget Officer Minard's sacrifice to our city and its citizens. El 18 de noviembre de 1972, el oficial Henry Minard estaba respondiendo a una alarma silenciosa en la joyería Mayer's, localizada en el centro comercial de Hollywood. El oficial Minard entró a la joyería durante el asalto y fue balaceado por los sospechosos, que también estaban posando como empleados de la joyería. Lamentablemente, el oficial Minard falleció horas después en el hospital. Los dos sospechosos fueron capturados a los 3 días del asalto en el estado de Massachusetts. Uno de los sospechosos se pudo escapar y se involucró en un tiroteo con policía donde el sospechoso murió. El otro sospechoso fue arrestado por robo y homicidio de un policía.